¿Cómo te está yendo el día hasta ahora? Bueno, hemos empezado con una primera prueba de 200, velocidad, no es mi punto fuerte, pero bueno, hemos procedido luego con el scratch, ahí hemos intentado darlo todo, es verdad que hemos neutralizado un par de ataques, pero poco más, y hemos llegado todas juntas, y como el sprint no es mi punto, pues hemos llegado juntas y de momento bien, a ver si la puntuación podemos dar un poquito de gas y a tener suerte. ¿Cuál es tu objetivo para hoy? Para hoy, coger brillo de carrera sobre todo, porque de cara a la semana que viene hay campeonatos de España, que le tenemos muchas ganas, y eso, disfrutar del día y seguir sumando experiencia. ¿Llegas en buena forma? Llego en buena forma, entonces creo que llego en buena forma. ¿Y qué esperas del campeonato la semana que viene? Espero muchas cosas. Creo que llego a mi punto de forma, pero todo, y más en la pista, es cabeza. Por lo tanto, si la cabeza la tendremos bien puesta, podemos hacer un buen resultado. ¿Crees que en la Madison podréis hacerlo bien? Creo que lo podemos hacer muy bien. ¿Y en el Omnium hay alguna prueba en especial que crees que puedes conseguir la victoria? Me gusta mucho eliminación me gusta mucho scratch, carrera normal, puro fondo. Bueno, como venía diciendo y me repito, es cuestión de cómo lo gestiones. Así que, a ver qué es. ¿Cómo te han ido las dos primeras pruebas de la Copa de España? Sprint meta. Y bueno, aquí estamos. Muy bueno, ganador. Habéis empezado muy fuerte esta temporada como el equipo. Así es, tengo mi compañera Laia Cruz, que es de mi misma categoría y se ha llevado la victoria de la última carrera. Segunda y la mano, Adrià Garmendia y Roger Pareta. Y además en Valencia, las dos, moviéndose desde lejos. Exacto. Con las juniors sí. Y las sub-23. Exacto, sí. La verdad es que tenemos una muy buena planta, aunque seamos apenas un par o tres segunda corredoras. Segunda manga, Adrià Garmendia de la Unión Ciclista Vilanova contra Roger Pareta del Purito Tadesan Club Ciclista. ¿Cómo te definirías como ciclista? Buena pregunta. Bastante todoterreno. No me desenvuelvo ni en sprint, tampoco soy pura escaladora, pero al tener el fondo, si gestiono bien, me veréis ahí dando guerra. Así que con un poco de suerte me vais viendo. Suerte. Gracias. Gracias. Que vaya bien.